Cambiamos de tema, vamos a hablar lamentablemente de un accidente fatal que se produjo ayer en horas de la tarde-noche sobre la Ruta Nacional 34 entre Lucio Belópez y Salto Grande. Tres camiones y un auto que colisionaron. Lamentablemente una persona perdió la vida. Esto ocurrió en el día de ayer. El hombre fallecido trabajaba como gendarme, viajaba junto a su mujer y a su hijo menor de edad, que debió ser trasladado al Sanco de Salto Grande, ya que sufrió distintos politraumatismos. La familia salía de la ciudad de Totoras y se dirigía hacia la ciudad de Rosario. Luego del siniestro vial, se pusieron en marcha tareas de investigaciones para poder determinar concretamente cómo se produjo el accidente, el cual se produjo en el kilómetro 50 de la traza de la Ruta Nacional 34. Algunas personas apodan a la 34 como la ruta de la muerte, ya que es una de las rutas en donde se registra la mayor siniestrabilidad en nuestro país. Lamentablemente, un joven de 36 años de profesión gendarme terminó perdiendo la vida.